a la comunidad de escuelas secundarias técnicas, yo soy Ana Rodríguez y hoy tenemos una escuela invitada, estamos regresando con el programa a nuestros alumnos y ellos son de la técnica 61, ellos nos van a hablar sobre la búsqueda de la información y entonces vamos a pasar con ellos, ellos son este, Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lorenzana Morales, Julio César Buenos días, mi nombre es Mora Ortiz, de Ana Paola Buenos días, mi nombre es Ariadna Vargas Rodríguez Hola, buenos días, mi nombre es Cadira Mendoza. Buenos días, este mi nombre es Francisco Leopoldo Alegría Ruiz, soy profesor de geografía de la Escuela Secundaria 61. Okay, ¿y la profesora? Me llamo Santa Margarita Rodríguez Jiménez y doy la linda materia de español. Ok, los vamos a dejar con ellos para que nos expliquen sobre el tema. Bueno, el día de hoy nosotros les venimos manejando el tema que es las fuentes de información. Eh, yo tengo una pregunta para ustedes. El día de ayer la maestra de historia nos dejó una investigación sobre qué eran los burgueses. ¿Ustedes qué fuentes de información me recomendarían para sacar una buena nota? Bueno, yo eh, investigaría sobre los museos, de sobre ese tipo de temas, sobre los burgueses, estás diciendo, ¿no? Sí, ese es el es este tema. Bueno, yo diría que sería también en la biblioteca. De hecho, ahí hay muchos libros de texto relacionados a ese tema ok, pero por ejemplo en la biblioteca cómo puedo buscar ese libro qué título me recomendarías pues depende de qué edad sea bueno si es de la edad media o algo así tú puedes ir a buscar a la biblioteca el por ejemplo si está los burgueses tú puedes ir y ahí tú vas a encontrar varias información desde cómo fue que empezaron en qué siglo o qué año ok este usted maestra. O tu cadira, qué tema o qué libro, qué fuente de información me recomendarías? Pues depende. Si vas a la biblioteca, una vez yo fui con mi prima y primero le pedían el título y también les dan un número en la parte de abajo que tienen en el lomo del libro. Ya después de que te dan el lugar en donde está, vas y lo buscas y con ese número te vas guiando. Y también por el índice del libro. Este depende si habla solamente a los burgueses o además de los burgueses otro tipo de información de ellos como dónde surgieron y así. Ok, usted, maestra santa, por ejemplo, para buscar información adicional, ¿qué fuentes me, me recomendaría usted? Bueno, sabemos que hoy eh, por medio del periódico aparecen en, en la sección de cultura pues muchos aspectos históricos, tanto actuales como anteriores en nuestra época. Por lo tanto, también es importante que nosotros chequemos el periódico. Por lo regular, este tipo de, de sección los do, sábados y domingos tiende a aparecer. Y entonces también nos va a dar un punto de vista actualizado, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Usted, maestro. Eh, pues yo creo que con las nuevas tecnologías y toda la información que nos baja por vía Internet, podemos tener mucha información. Ya la mayoría de los alumnos de, de cualquier escuela aquí dentro de la Ciudad de México manejan el Internet, más ustedes que nacieron con el Internet ya con el chip puesto, ¿no? Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, eh, si me voy a Internet, ¿ustedes me recomendarían nada más basarme en una sola página o irme más a fondo y buscar en más páginas? Bueno, aquí podemos recordar que realmente el Internet, ¿verdad? Sí nos ayuda y también nos permite ir a las referencias cruzadas, donde dice todavía podemos enriquecer más la información o tener mayor cantidad de aportaciones. Entonces el Internet también nos sirve para poder, pero también hay que checar qué tan veraz es la información. Recordemos que los libros, eh, cuando se editan, pasan por muchas, por muchas manos para la verificación. En cambio, a veces internet, hay que, hay que analizarlo para que de esa manera nuestro resultado sea mejor. Entonces, ya sea un libro de texto que está actualizado y también podríamos checar enciclopedias, ¿verdad?, sobre el tema que pues, vamos a abordar, que en este caso sería el de historia. ¿Verdad? Okay. En, un, en una enciclopedia. Ok, muchas gracias, maestra. Eh, compañero Julio, eh, ¿tú qué me recomiendas más, buscar en una enciclopedia o buscar en un libro de texto? Eh, específicamente, como lo dice la maestra de español, un libro de texto pasa por muchas manos. Es más conveniente que estés buscando en un libro de texto. Ok, ¿y por qué? Porque al igual que pasa por muchas manos, este, la información varía más con una enciclopedia. Ok, muchas gracias. Kadira, una pregunta. Eh, para, por ejemplo, un, yo quiero saber sobre un tema de espectáculos. ¿Tú qué me recomendarías más? ¿Una revista o irme a lo mejor a, a la radio? Pues depende también de la revista, ya que hay unas que solamente se basan en moda, otras sobre ciencias y salud, y hay unas que se basan precisamente en espectáculos, pero algunas nada más son como este, de los relajos que se andan haciendo entre los famosos y en cuál otra me preguntaste, ¿Perdón? Eh, entre revistas y la radio. Y en la radio tienes, tendrías que buscar una estación que se especifique solamente en los artistas, o depende de qué tipo de espectáculos estás buscando. Ok, muchas gracias. Ariadna, una pregunta. Eh, si el tema es de matemáticas, ¿qué es mejor una enciclopedia o irme a lo mejor con los maestros y hacerles muchas preguntas? ¿Qué me recomiendas tú? Bueno, es que depende porque hay maestros que sí te dan la información correcta, pero los maestros también aprenden de las enciclopedias, entonces las dos te pueden servir. Ok, maestro, una pregunta. Usted que es maestro ahí en la secundaria, ¿qué fuente de información se le ha facilitado más para adquirir los aprendizajes que tiene hasta el momento? Yo creo que la principal fuente son los, los libros, pero igual la juventud no, no lo entiende. Yo, yo pienso que para aprender hay que leer bastante y sería lo, lo más secuencial, ¿no? Las lecturas de los libros. Ok, muchas gracias. Eh, con esto podríamos llegar a que las fuentes de información hay muchos tipos de fuentes de información, las cuales cada una tiene una utilidad muy diferente. Por ejemplo, eh, Julio, eh, ¿qué es mejor o qué diferencia tiene un periódico a una revista? Bueno, un periódico puede hablar sobre lo económico o lo político. En cambio, en una revista solamente puede hablar de moda, que es lo más conveniente: de moda, de cocina, de deportes, de varia variedad. Ok, este, maestra Santa, eh, en cuestión de los libros de texto y las enciclopedias, ¿qué es más difícil de encontrar la información? ¿Cómo la puedo adquirir de, en una enciclopedia y cómo la puedo adquirir en un libro? Bueno, eh, en especial los libros de texto eh, tienen la especialidad en cada materia. ¿verdad? nos da referencia sobre la determinada materia que nosotros estamos por estudiar mientras que en una enciclopedia también trae temas determinados pero su temática puede ser más grande en una enciclopedia podemos encontrar tomos de cocina de deportes de salud de química de física entonces realmente yo creo que lo ideal es este pues realizar investigaciones en enciclopedias y eso nos permite, ¿verdad? Que posteriormente a ello, pues podemos usar trípticos, dípticos, que nos permiten en forma sintetizada sacar la información y que también la podemos distribuir para que la gente sepa en pocas palabras la mucha o poca información que podamos proporcionar. Muchas gracias, maestra. Kadira, eh, una pregunta. En cuestión a los libros de texto, ¿qué temas crees que sean más frecuentes en ellos? Dependiendo de si es un libro de, por ejemplo, de texto de las escuelas, se basan dependiendo de la asignatura. Por ejemplo, el de historia se basa en diferentes temas que ocurrieron dependiendo ya sea historia de México o de un país o, o historia universal. Y un libro normal podría tener este diferente información, un poco más este, avanzada o más este sintetizado, más especializada en un solo tema. Muchas gracias, Ariadna. Eh, ¿Tú cómo buscarías información en una enciclopedia? Bueno, pues ahí primero tienes que elegir qué tema quieres saber. Después tienes que, que dar a conocer ese tema, pero tú vas a ir viendo que algunas cosas no las sabes. Entonces podrías ir, este, se podría decir, haciendo preguntas para que ya después con la información que acabas de leer tú vayas contestándolas y de ahí vayas est estudiando para que te las aprendas más. Muchas gracias. Maestro, una pregunta. Eh, de acuerdo a, la, a lo que acaba de decir mi compañera, ¿usted está de acuerdo a lo que acaba de decir? Pues en gran parte estoy de acuerdo. O sea, tienes primeramente tienes que ojear y tienes que ver lo, lo que tiene la enciclopedia. por Puedes tener la enciclopedia, pero tenerla cerrada. Entonces, necesitas ojearla, necesitas... Este, Verla, porque si no, no funciona que tenga las enciclopedias. Si no la usas, la tienes cerrada, pues no, la enciclopedia por sí no te va a saltar el conocimiento, ¿no? Ok, gracias. Maestra Santa, una pregunta. Eh, si, por ejemplo, yo estoy buscando un tema y no encuentro la información en un libro de texto, ¿qué otras fuentes de información me recomienda? Pues es que puede variar la, la gran diversidad de fuentes de información. Pues las podemos encontrar, ¿verdad? Hoy me he dado cuenta que la mayoría de las personas para poder rescatar la información ha habido la necesidad de entrar a plataformas de, en específico de alguna institución, de alguna escuela. Recordemos que en la actualidad ya hay plataformas donde la mayoría de los maestros deja un banco de reactivos y si eh, el maestro que te dejó cierta actividad podría darte la plataforma donde tú puedas encontrar la información pues nos permite todavía más gozar de ese, de ese invento. Entonces, realmente, si más específico queremos, sería entrar a las plataformas de cada institución, que nos van a permitir todavía enriquecer más lo que probablemente sabíamos, pero probablemente nos faltaba algo. Entonces, esto nos va a permitir todavía indagar más y más hasta donde nosotros queramos. Entonces, realmente, las plataformas nos permiten todavía más y está pues realmente en las posibilidades de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ese todavía podría ser aún más. Julio, ¿y si por ejemplo, tú a cuántas fuentes de información te has limitado hasta el momento? Bueno, yo por ejemplo, yo soy una de las personas que más utiliza el Internet. De vez en cuando lo que sí se me llega a ser más fácil es utilizar un diccionario, ya que en el diccionario la fuente de información que buscas, una palabra, es más específico que en un Internet. Ok, y por ejemplo, tú al buscar una palabra en un diccionario, ¿en realidad sí se te hace más clara que en el Internet? ¿Y por qué? Eh, en realidad sí se me hace más clara en un diccionario que en Internet, este, por la simple razón de que te viene lo que es, este, qué significa esa palabra, de qué idioma es y sobre todo que, este, qué especialidad tiene o qué función tiene esa palabra. Ok, Kadira, ¿me podrías mensar, mencionar algún tipo de fuente de información que más, al que más recurras tú? Yo recurro más al internet, pero aparte de ese, a los libros de texto que he tenido de años anteriores, porque recuerdo que esos temas estaban ahí y es como que más fácil y más si ya los tenía como que localizados en las páginas y si no los tendría que volver a ojer y de paso este, repaso de más temas. Ok, gracias. Compañera Ariadna, eh, ¿tú igual nada más recurres al internet o se te han facilitado alguna, fu alguna otra fuente de información? Bueno, pues es que yo digo que todos usamos el Internet, ya que estamos en una tecnología muy avanzada y muchos se han olvidado de los libros. Eh, yo también agarro de vez en cuando los libros para leerlos y ahí vas buscando información y de tanto leer vas aprendiendo más cosas. Maestro, ¿usted qué le diría a las personas que nos están viendo para que fomenten más la lectura en los libros, enciclopedias y otras fuentes de información y no siguen tanto por el Internet? yo creo que deben de ojear, igual eh, repito la regreso a la pregunta de hace rato o, o me regreso deben de abrir los libros y, y ver que no solo el internet de, nos facilita sino también los libros y aparte o sea nosotros aunque somos grandes y ustedes que son pequeños eh, tenemos muchas fuentes de de sabiduría, por ejemplo, usted es una persona grande, se le acercan a un maestro, a su papá, a sus abuelos, a sus tíos que son mayores, traen toda la experiencia del mundo, o sea, no precisamente el internet, o sea, no libros, eh, no televisión, no, no internet, nuestra gente, nuestra familia, nuestra gente más cercana tiene mucha, mucha información que nos podría enriquecer más los conocimientos que, que necesitamos absorber. Muchas gracias por su consejo. Julio, una pregunta. De acuerdo a lo que acaba de decir el maestro, tú también, ¿qué otro consejo le darías a todas las personas que nos están viendo? Eh, el Internet no es solo la respuesta que hemos estado buscando. Este, nuestros mismos familiares, como dice el profesor, han tenido grandes conocimientos, este, han, no han utilizado Internet. Lo que han utilizado son libros de texto, han pasado horas y tienen más conocimiento que uno, obviamente. Eh, Les recomiendo que dejen un poco el internet, sola, no solamente para investigaciones ni para videos, sino pongan a leer. Muchas gracias. Maestra Santa, ¿usted qué otro tipo de fuente de información me recomienda, aparte de los libros de texto, enciclopedias y trípticos? Bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad? El periódico. También ahora otra fuente de información, cuando nosotros queremos este, saber algo, pues nos podemos ir a la, una biografía. Quiero saber la vida de. Pancho Villa, me voy a una biografía. Si yo quiero saber, eh, por ejemplo, qué carreras ofrece el poli, pues hay un dipty, tríptico. Entonces, nos permite que cualquier objeto que, está... que pueda llegar a nuestra mano, inclusive hasta las ofertas, ¿verdad? Que pasan por medio de un periódico sencillito. Entonces, también es una fuente de información que va a decir, ah, pues probablemente como amas de casa, ah, pues salió este, pero voy a ir a tal lugar porque es más económico entonces toda fuente de información por muy chica que esté nos ofrece eso porque dicen es que yo lo leí en tal lugar y está más económico verdad y entonces también nos ayuda otra también podría ser las entrevistas que nos van a poder eh, dar a conocer qué tanto sabe una persona qué tanto sabe del mundo verdad hoy podemos ver que nuestro tema que vamos a ver posteriormente nos habla de las entrevistas, pero una entrevista informativa. Entonces, esas también nos enriquecen saber el punto de vista de las personas que queremos saber. Y volvemos a mencionar, la biografía es también otra fuente de información que nos permite saber qué tan importante es la persona. Luego nos encontramos que la persona que tal o cual cosa, pues resulta que no era lo que yo esperaba, porque ahí la biografía nos retrata tal y como es la persona. Y igual las entrevistas, ¿no? porque hay personas que cuando las, eh, las entrevistan pues se les salen los impropios porque no sabe actuar, no sabe medir su manera de expresión frente a cualquier persona, inclusive hasta adolescentes, que a veces eh, utilizan palabras antisonantes. Entonces, esto nos va a poder ayudar para que nosotros podamos enriquecer cada día nuestro vocabulario y saber un poco más. Por eso, cuán importante es leer. Entonces, vemos que pues, podemos hablar de muchas fuentes de información, hasta las que podemos encontrar probablemente tiradas, ¿verdad? Porque dice, se busca empleo, ¿en dónde? En, ¿De a qué horas? ¿En qué lugar? También es otra fuente de información. Un volantito es una fuente de información. Entonces, sí es importante que leamos y leamos. Ok, Cadira, ¿tú qué opinas acerca sobre los debates y las mesas redondas? ¿Crees que también pueden ser alguna fuente de información? Yo digo que sí, porque ahí es un grupo de personas que discute este, o expresa información sobre un tema en específico de su punto de vista de cada integrante del debate o de la mesa redonda. Ok, maestro, ¿usted qué diferencia puede encontrar entre los debates y las mesas redondas? Yo creo que igual cuando una mesa un debate son buenos se aprende y también se aprende también cuando son malos o sea no hacer tan malos o sea se aprende algo algo te tiene que dejar de conocimiento en la vida muchas gracias eh, Ariadna tú qué prefieres o qué me recomiendas más un debate o una mesa redonda bueno yo digo que una mesa redonda porque ahí todos dan su opinión y se ponen de acuerdo para ver en qué conclusión quedan ya que en el debate eh, cada quien quiere defender su, su opinión. Ok, muchas gracias. Maestra Santa, eh, sobre los debates, ¿usted qué opina? ¿Cree que en realidad so, pueden, ser, pueden llegar a ser muy importantes para adquirir una información o es mejor buscar por otro tipo de, de información? Bueno, los debates nos sirven para poder determinar si estoy a favor o en contra. Yo tengo que utilizar argumentos para ver si lo que yo estoy diciendo está bien o lo que dice mi compañero está bien, para que al final de ese debate podamos llegar a una conclusión. Yo te estoy convenciendo por medio de argumentos, con datos, hechos y opiniones que estás mal por esto. ¿Sí? Y si no te estoy comprobando todo lo anterior, para que tú veas que cambie tu punto de vista. Esto realmente nos sirve en esa fuente, porque sí son fuentes de información, porque antes de que se eh, presente uno en una mesa, en un debate, ya debe de llevar un conocimiento uno. Si no, entonces, pues el debate sería triste y la mesa redonda, no habría manera que, que sacarle de provecho. Pero ante todo esto, tú de acuerdo a lo que nos has preguntado, ¿verdad? ¿Qué provecho le puedes sacar? Porque ya lo no sacaste mucha información, Dana. ¿a poco no? Pues mire, yo opino que hay, como se dice, hay una gran variedad sobre fuentes de información, las cuales cada una tiene su ventaja. Por ejemplo, los periódicos, como se dice, en cada una de las secciones podemos encontrar distinta información. A lo mejor no va a ser la que nosotros eh, requeramos o a lo mejor no va a ser muy eficaz para lo que nosotros necesitemos, pero también, como se dice, hay otras fuentes de información a las que nosotros nos podemos basar. En este caso, las enciclopedias, libros de texto, revistas, la radio. Nada más que yo, en mi punto de vista, considero que la radio sería un poco más difícil encontrar información. ¿Por qué? Porque en la radio se encuentran más temas sobre espectáculos, política y a lo mejor un tema que, que yo no es el que necesito. Por otro lado, los debates y mesas redondas me servirían mucho. Los debates, como usted bien me acaba de mencionar, serviría, se me serviría para ver qué está bien y qué está mal, pros y contras. Mientras que en la mesa redonda todos llegaríamos a una conclusión para ver qué es lo que más me conviene a mí. Eh, en, de acuerdo a los trípticos y dípticos, sería una información un poco más sintetizada, ya para a lo mejor no tener la necesidad de eh, saturarme de teoría. ¿Por qué? Porque luego la teoría también luego como que sinceramente nos aburre. Entonces creo que un tríptico y un díptico sería lo más adecuado por si queremos algo más sintetizado. Una pregunta, Mora, este, Dana, este, como tú dices, este. Quiero que me puedes explicar, porque es algo que un tema que yo no he entendido, cuál es la gran diferencia entre una monografía y una biografía. La biografía agarra y te cuenta la vida de las demás personas, mientras que la monografía te habla sobre un tema en específico y sobre subtemas. ¿Y cuál me recomiendas para una fuente de investigación sobre las moléculas? Una monografía, ya que la monografía te va a dividir los subtemas de las moléculas y todo eso. Okay, gracias. De nada. Bueno, en la técnica número 61, los chicos, nos explicaron muy, muy bien el tema eh, sobre búsqueda de la información. Nos queda muy claro que investigaron sobre su tema y que sus profesores los los prepararon muy bien. Entonces, llegó el momento de despedirnos. No sin antes, por favor, enviar sus saludos, cada uno. Bueno, pues les agradezco que nos hayan invitado a este programa y mando saludos a mi hijo David Noguera y a mis hermanas Elsa y Mari, Juni y Manelik. Gracias por su apoyo. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia, especialmente a mi mamá, Amada Caridad Morales Cruz, que me ha estado apoyando en todo este tiempo. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi familia y más este a mi mamá Viviana Monserrat y a mi abuela María Teresa y a mi papá Heriberto Mendoza. Bueno, yo le quiero mandar el saludos el día de hoy a todos los profesores de la Secundaria Técnica Número 61 que me han servido en verdad un apoyo incondicional para este tipo de actividades. Además, para toda mi familia, en especial a mi mamá y papá, que se llaman Teresa Yacqueline Ortiz Cortés y Lisa Alberto Mora González, que siempre han estado ahí para apoyarme. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Se llaman Ana Lidia Rodríguez Moscosa e Iván Vargas Rodríguez. Bueno, este, yo le mando un saludo a mis dos nietos, Samantha y, y Diego, desde aquí, que siente la presión y el gusto de estar aquí con los excelentes alumnos de la Técnica 61. Muchas gracias, chicos, y por supuesto agradecerles a, su, a sus autoridades que los dejaron venir y que están aquí con nosotros en televisión. Entiendo que son de segundo grado. Entonces, eh, ahorita les tocó aquí con nosotros, pero en el próximo ciclo les va a tocar ir a radio. Entonces, okay. este, por si ustedes quieren venir o, o invitar a algún otro compañero. Y muy bien, muchas gracias. Yo soy Ana Rodríguez, esto fue a nuestros alumnos. No sin antes eh, agradecerle al licenciado eh, Ernesto Gutiérrez Garcés, que es nuestro nuevo director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.